Buen día a todos, hoy estamos en entrevistas TIT volviendo a una de las empresas que nos ha recibido siempre con los brazos abiertos, a Oppo. Hoy eres un amigo de la casa y hoy queremos hacer algo diferente, por favor. Siempre tenemos el placer de presentarte, pero hoy quiero que por favor te presentes para toda nuestra audiencia y para que pues la gente te siga conociendo y empezar a conocer noticias bien interesantes de la firma en el país. Gustavo, muchas gracias por esta introducción. Mi nombre es Luis Fernando García, vicepresidente de Oppo en Colombia. Luis Fernando, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, también a Juan que está aquí detrás de cámaras, hay que nombrarlo a él, no se nos ponga celoso. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. El Reno 7 ha marcado sin duda un antes y un después de la marca en el país. Cuéntanos cómo el Reno 7 ha catapultado la presencia de marca en Colombia y cómo la ha recibido la gente. Pues mira, el Reno 7 definitivamente fue el producto que marcó una gran diferencia de Oppo en el país. El año pasado, a finales de junio, lanzamos nuestra primera versión de Reno 7, fue una versión con 128 GB de memoria y con características muy relevantes, como por ejemplo un excelente componente de fotografía, cámara microscópica que ha sido bastante innovadora en el mercado y ha generado que nuestros consumidores busquen un efecto wow, un efecto diferencial y un producto que le da un contenido distinto para sus redes sociales. Y este año logramos hacer un upgrade de ese producto lanzando la versión de Reno 7 256, una mayor memoria en ROM y también expandimos la RAM a 8 GB, dándole una excelente oportunidad al consumidor de tener un gran producto que ya conocía, pero con mejores capacidades y más rapidez en su ejecución del día a día. Este producto ha hecho que seamos líderes en ese segmento de precio por encima del 40%, comparado contra otras marcas y hoy genera la plataforma de crecimiento de la marca Reno, Oppo Reno, en el mercado colombiano hacia futuro. Perfecto. La gente que quizás no conocía Oppo hasta hace muy poco tiempo ha visto ese logo que ustedes tienen ahí en la parte inferior en torneos deportivos, en torneos internacionales, sobre todo los amantes del fútbol con la Champions y los amantes del tenis la van a empezar a ver en algunos días con Roland Garros y con Wimbledon. Cuéntanos cómo esa sinergia entre deporte y marca impulsa la visualización de la empresa tanto a nivel global como a nivel local. La compañía, digamos que ha buscado asociarse con eventos o con marcas importantes y relevantes para el consumidor global. Es por esto que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado logramos aliarnos con la Champions League, un torneo de fútbol que es bastante seguido en el mundo, no solamente en Europa, donde obviamente es relevante, pero para mercados como Latinoamérica es bastante importante y nos encanta seguir a todos los equipos que están en la Champions. Y ahí tenemos una alianza por 2 años con este torneo en el mercado. Adicionalmente a la Champions, y que como menciono es súper relevante, el consumidor le encanta el fútbol y especialmente el consumidor en Colombia es fan del fútbol, tenemos 2 asociaciones importantes en tenis, actualmente y ahorita en junio lo vamos a ver con Roland Garros, donde es el torneo de arcilla más importante del mercado y donde Oppo va a estar acompañándonos y teniendo grandes noticias. Esperamos que María Camila Osorio pueda entrar como lucky loser ahorita y podamos verla también en el torneo acompañando nuestra marca Oppo en ese torneo. Y adicionalmente después viene Wimbledon, torneo icónico para el tenis, donde es la cuna del tenis en Inglaterra, y ahí esperamos también vernos nuevamente con la marca Oppo acompañando grandes eventos para el consumidor. Hablando precisamente de la Champions, la marca ha aprovechado las finales de la Champions y todo el revuelo que causa la conclusión de uno de los torneos más importantes a nivel mundial en cuanto a fútbol para impulsar y presentar el Find N2 Flip, uno de los plegables que la compañía ha lanzado a nivel mundial. ¿Cómo ha sido el impacto, tú que estás dentro de la compañía, cómo analizas el impacto de este nuevo producto a nivel global? ¿Cómo ven ustedes la evolución de la tecnología? Porque pues desarrollar un plegable no es nada fácil. Oppo lo ha hecho y pues en nuestra opinión lo ha logrado muy bien, lo ha hecho muy bien. ¿Cómo ves este producto a nivel global y su perspectiva en evolución? Porque que venga un N3, un N4, ¿cómo lo analizan desde la firma? Pues mira, el Find N2 Flip fue parte de unos productos que se lanzaron en el Mobile Congress de este año en Barcelona, donde tuvimos la opción de ver 2 productos plegables, el Find N2 y el Find N2 Flip.
El Fine N2 es un producto para el mercado chino y el N2 Flip para el mercado global, donde la marca, digamos, siguió mostrando la innovación en algo que es tan complicado en tecnología como son los plegables. Oppo, gracias a este lanzamiento y gracias a tecnologías desarrolladas por nuestra compañía, logramos entregarle al consumidor productos bastante relevantes en el tema de plegables con bisagras que no generaban pliegues en la pantalla del producto, dándole una mejor experiencia al consumidor, pero adicionalmente mejorando en varios componentes a lo que existía en el mercado y lo que estaba teniendo como oferta en el mercado. Cosas muy importantes como, por ejemplo, la pantalla o el display externo verticalizado y grande, una pantalla de 3.2 pulgadas, donde el consumidor tenía la opción, cuando una vez está el producto plegado, de poder navegar y poder utilizar la cámara principal en una opción vertical, como normalmente tomamos las fotografías, y ver realmente y aprovechar tanto comunicaciones, WhatsApp, información que te llega y sea relevante y leíble en la pantalla, que realmente se utilice la pantalla externa, que muchas veces no se estaba haciendo en los plegables de ese tipo. Segundo, un componente de fotografía espectacular. Las cámaras que trae el N2 Flip son cámaras digamos, de alta gama, que adicionalmente vienen con un chipset desarrollado por la compañía como es Mari Silicon, que es un chipset desarrollado para fotografía nocturna y 4K y videos de nocturnos de una calidad excelente, donde el consumidor no solamente tiene la portabilidad, que es la característica principal de este teléfono, sino una fotografía realmente espectacular, digno de un producto de alta gama que no estaba pasando en el mercado. Y para finalizar, un producto que con todos los beneficios que ya mencionamos, con una carga rápida y una batería mucho más grande que nuestros competidores. Todo esto ha hecho que para el mercado mundial ha sido un producto bastante innovador, bastante llamativo y en el mercado ha generado un gran boom. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Europa y en los mercados que se lanzó está agotado. La demanda superó la expectativa de la compañía y en este momento estamos en proceso de hacer un catch up con esos consumidores y poderles entregar todo lo que está esperando el mercado de este producto, que es una gran noticia para nosotros, digamos una oportunidad para futuros lanzamientos, porque estamos viendo que el consumidor ve en Oppo y en los plegables de Oppo unos productos increíbles que realmente marcan una diferencia con lo que hoy existe en el mercado. Perfecto, se acerca una fecha muy especial al momento de grabar este video y es el Día del Padre. Y una opción interesante para regalarle a los padres, más allá de la típica máquina de afeitar, de la cajita de pañuelos, de la cajita de medias, es tecnología. De cara a una fecha tan especial, ¿qué ofrecer Oppo en el mercado para que los hijos o pues todos los familiares, hombre, en vez de regalar lo común, regalen tecnología, regalen un dispositivo con respaldo en el país, como lo es Oppo? Pues, Gustavo, sí, definitivamente nosotros venimos para un momento bastante fuerte, que es el Día del Padre. Tenemos varias noticias en el Día del Padre. Bueno, la primera, estamos ahí acercándonos ya a la final de la Champions. Los papás van a estar con todo para el 10 de junio estar en la final, y Oppo va a estar acompañando con noticias y eventos en puntos de venta esta final de la Champions. Pero adicionalmente, ya hablemos específicamente del Día del Padre, vamos a tener en todos nuestros socios comerciales actividades tanto de descuento, de precios especiales, algunos combos de productos donde les damos un beneficio de valor agregado. Y en cada una de las gamas vamos a estar bastante fuertes en el mercado, dándole toda esa opción a esos padres que les encanta la tecnología, que les encantan los productos y los productos de calidad como lo son Oppo, que digamos, es bien importante resaltar, somos la única marca que damos 2 años de garantía en todos nuestros productos en el mercado colombiano, en todos los smartphones. Entonces, ahí van a tener un producto de muy buena calidad, con muchos beneficios, con muchos premios y con muchos descuentos para este Día del Padre. Perfecto, y ya para terminar, agradeciendo tu tiempo y siempre esta apertura que tienes en entrevistas TIT, Alianza Informativa entre Tecnocio y Tecnobus en esta tercera temporada, la gente siempre está pendiente qué viene con Oppo, las novedades, la tecnología, por información que tenemos desde afuera, inclusive que compartimos desde nuestros medios, vemos todo el avance que ustedes han tenido en cuanto a dispositivos. Lograr una línea de plegables tan sólida y tan bien hecha
genera expectativa para lo que viene, pues para el consumidor local. ¿Qué le podemos decir a la gente de qué viene, que estén atentos? Pues evidentemente sabemos que por restricciones de información no podemos saber una fecha exacta, pero más o menos desde cuándo la gente puede decir, ay, va a venir algo de Oppo, tengo que estar pendiente de Tecnocio, de Tecnobus, de la marca, de sus redes sociales, cuándo podemos saber y qué le podemos decir a la gente en cuanto, por supuesto, a smartphones, pero también a wearables y a otras unidades de producto que tienen ustedes. Pues mira, este año ha sido un año, especialmente en el primer semestre, tuvimos el lanzamiento de Reno 7256 y digamos que la compañía, algo de lo que hizo fue guardar mucho de nuestras digamos que innovaciones comerciales para ese segundo semestre. Este segundo semestre va a estar lleno de noticias por parte de Oppo, donde vamos a traer productos espectaculares muy seguramente durante el Q3 y parte del Q4, donde el consumidor va a tener la oportunidad de seguir viendo y aprovechando toda esa innovación y toda la tecnología que trae Oppo en el mercado colombiano. Van a ver bastantes noticias desde los celulares, pero también desde otros productos como accesorios que van a seguir acompañando y dando un ecosistema a la marca en el país y cada vez generando una base de usuarios que estén contentos y que estén viendo en Oppo un producto que les soluciona la vida y les hace la vida mucho más fácil y sencilla en Colombia. Viendo de cara al futuro, ustedes han pensado tener marketplace propio, tiendas. Sé que pues la marca tiene que recorrer un camino, establecer, posicionar mucho más marca a nivel local, pero ¿qué visión tienen desde la compañía para tener su propio comercio para ofrecer todos los productos de la firma? Gustavo, digamos que nosotros llevamos 2 años y ahora en mayo estamos completando este segundo año en el mercado, donde, como tú dices, tenemos un camino que recorrer y un camino trazado por la compañía para seguir creciendo. Seguramente en el mediano plazo vamos a tener pues algo de lo que tú mencionas, o tiendas o puestos donde nuestra marca vaya a resaltarse como exclusiva, o algún medio digital donde lo tengamos. Pero eso es parte del proceso de la marca en el mediano plazo. Todavía digamos que estamos en un proceso de seguir creciendo la marca. Hoy somos la marca número 4 del mercado en algunos clientes. Como Claro ya estamos de tercero, o por ejemplo como en Movistar somos desde diciembre la marca número 1 en todos los centros de experiencia de Movistar, siendo digamos que, o mostrando que en el mercado colombiano somos relevantes, que se puede y que podemos estar a final de año dentro de ese top 3 que nos hemos puesto como meta en el mercado local. Perfecto, ya dije que era la última, pero sigo haciendo preguntas aprovechando tu tiempo. Esta es quizás muy directa y bueno, hay que hacerla porque pues nuestros lectores nos preguntan y ya que estamos aquí, pues aprovechemos. ¿Para corto plazo? No, pues evidentemente tenemos que no, pero ¿Serie X, mediano plazo en Colombia? ¿Sí o no? Mira, yo creo que podemos esperar muchas cosas hacia el futuro de la marca y ahí no solamente hablamos de Serie X, sino de toda la innovación que trae Oppo Global. A medida que nuestros consumidores cada vez están viendo en Oppo un producto de muy buena calidad, de muy buen desempeño, muy buena innovación, y seguimos creciendo nuestra base de usuarios, seguramente vamos a estar trayéndoles lo último de tecnología, lo último de innovación. En el pipeline estamos viendo bastantes noticias muy interesantes hacia el segundo semestre, como ya lo mencioné, pero en el 2024 vemos que seguramente vamos a tener cada vez más mejores productos, más innovación y cositas que hoy quisiéramos tener en el mercado, pero que necesitamos crecer esa base de usuarios para que al final encontremos algo que sea relevante e importante para nosotros en Colombia. Perfecto, Luis Fernando, muchísimas gracias por estar en Entrevistas de IT. Ustedes siempre bienvenidos, tanto tú como Juan, como todos los voceros de la compañía, y siempre estaremos muy pendientes de todas las novedades que ofrezco con el mercado colombiano, y por qué no, ser también de los primeros en probar sus equipos. Siempre bienvenidos. ¿Quieres un mensaje para toda nuestra audiencia? Los micrófonos son tuyos. Nada, yo simplemente quiero agradecer a todos nuestros usuarios en Colombia, a todas las personas que han comprado o que han tenido experiencias con Oppo en este segundo año, donde la compañía ha venido invirtiendo bastante fuerte y donde hemos mostrado que tenemos una confianza y una aceptación del mercado colombiano, de nuestros consumidores. Nos sentimos muy orgullosos y muy felices. Oppo cree en Colombia, empezamos con 30 personas en el país y hoy estamos llegando cercanos a unas 1000 personas en Colombia. Por lo tanto, digamos que hacia futuro la compañía va a seguir creciendo, va a seguir invirtiendo y va a confiar mucho más en desarrollar este mercado con productos de alta innovación. Muchas gracias, nos esperamos
en nuestros puntos de venta, acompañando a la marca Oppo, y gracias por toda la confianza que nos han dado.